Esta creencia está impidiendo que atraigas abundancia y prosperidad a tu vida. El escritor Eckhart Tolle dijo una vez: "La vida es el bailarín y nosotros somos el baile". Se podría pensar que sería al revés. Sin embargo, Tolle señala que somos nosotros quienes estamos marcando el camino. Nosotros somos los que estamos señalando el rumbo, por lo que el mundo nos proporcionará lo que nosotros estemos atentos a encontrar. Somos el baile y la vida juega dentro de nosotros, no al revés. Es decir, nosotros somos los que podemos tener y atraer cualquier cosa a nuestras vidas. Definitivamente, la abundancia, como todo en la vida, es algo que atraemos y que podemos tener si es que nos atrevemos a buscarla. Pero como la mayoría tenemos creencias que nos limitan a ser y tener, entonces nos cohibimos de recibir en abundancia todo lo que deseamos en nuestra vida. Si la sensación de abundancia parece estar fuera de alcance, lo primero que debemos hacer es reconocer que tenemos limitaciones y creencias arraigadas que no nos dejan alcanzar lo que realmente queremos. Sin embargo, todos tenemos una creencia que es la que no nos permite obtener la abundancia en nuestra vida, y es la sensación de escasez o falta. Y esta misma sensación es de la que hablaremos el día de hoy. Hoy es un día muy importante, porque hoy desatarás todo tu potencial. Por fin le darás cabida y entrada a todo lo bueno, a todo lo abundante y a todo lo próspero que llegará a ti en grandes, pero en muy grandes cantidades. Escúchame, tú que estás allí del otro lado. Atraer abundancia es simple. Lo que pasa es que no nos han hecho creer lo contrario. Pero la abundancia será fácil para ti. Sin ninguna duda, de ahora en adelante, tú empezarás a traer esas cosas que realmente amas y que quieres para ti. A veces quedamos atrapados en un ciclo de pensamiento que nos trae falta, escasez. Es momento de superar la mentalidad de falta o escasez si realmente queremos progresar hacia la abundancia. Una vez que editemos nuestras creencias limitantes y cambiemos nuestros pensamientos por otros que nos sirvan y nos ayuden a crear prosperidad, solo en ese momento empezaremos a atraer realmente lo que queremos. Recuerda que todo inicia en la mente. De ahora en adelante, piensa positivo. Piensa en abundancia. Lo primero que tenemos que cambiar es nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Si pensabas en negativo, borra de ti esa mentalidad. Empieza a eliminar esa cantidad de pensamientos destructivos, pensamientos de pobreza, y cámbialos de ahora en adelante por pensamientos de riqueza, de prosperidad, de felicidad, de plenitud, de todas esas cosas positivas que realmente hacen que nuestra vida valga la pena. Pero es cuando comienzas a tomar conciencia o a estar en un estado más despierto que comienzas a darte cuenta de que somos extremadamente poderosos y comenzamos a ver que nuestros pensamientos realmente son los creadores de nuestra realidad. Lo que sea que pensemos sobre el dinero nos lleva a cómo nos sentimos con respecto al dinero. Y ese sentimiento es lo que emite una energía. Esa energía está apoyando nuestra capacidad de ganancia o la está perjudicando. Por eso, si tenemos constantemente la sensación de escasez y de falta, pues obtendremos de vuelta ella. Y es esta creencia la que está limitándote a recibir y a atraer toda la abundancia que deseas.
es que cuando cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian. Definitivamente, cuando ves el mundo como abundante y amigable, tus intenciones son posibilidades genuinas. De hecho, se convertirán en una certeza, porque su mundo será experimentado desde la frecuencia más alta. Y en este primer paso, eres receptivo a un mundo que proporciona en lugar de restringir. Verás un mundo en que quiere que seas exitoso y abundante, en lugar de uno que conspira en tu contra. Ahora, es muy importante aclarar las cosas. Solo porque crees y piensas positivamente no significa que lloverán abundancia y prosperidad sobre ti desde el cielo. Sin embargo, hay mucha verdad en la afirmación de que realmente creer y pensar que puedes es mucho mejor que pensar que no puedes. Y esto te abrirá puertas que quizás creías que estaban cerradas. Sí es cierto que la falta de mentalidad es un conjunto de creencias que no están en línea con tu poder más elevado. ¿Dices que no tienes suficiente dinero? Esta es la creencia de que nunca serás rico y que no puedes comprar las cosas que necesitas. Si hay pensamientos de escasez en tu mente, solo atraerás más escasez. Los cambios externos nos cambian la falta de mentalidad. Los cambios tienen que venir desde adentro para poderse expresar en lo externo. Entonces, ya que sabes que algo te está impidiendo atraer la abundancia, ¿cómo rompemos este ciclo? Bueno, cuando comiences a crear y creer pensamientos positivos, podrás crear una realidad abundante. Podemos hacer esto al apreciar lo que ya tenemos. Por favor, no detengas el flujo de abundante energía acumulando. Manténlo en movimiento. Usa tu prosperidad al servicio de los demás y para causas mayores que tu propio ego. Cuanto más practiques el desapego, más te mantendrás en armonía vibratoria con la fuente de todo. Es que cuando alcanzamos la mentalidad de gratitud y prosperidad, comienza un nuevo ciclo. Nuestras emociones negativas son reemplazadas por las positivas que no nos permiten abrazar nuestra vida tal como es. Entonces, estamos en paz y debido a esto, tomamos decisiones inteligentes sobre el dinero y el universo responde otorgándonos la abundancia que queremos. Líder, tienes que ser agradecido, tienes que estar lleno de asombro y aprecio, incluso si lo que deseas aún no ha llegado. Incluso los días más oscuros de tu vida se deben mirar con gratitud. Todo lo que viene de la fuente es a propósito. Sé agradecido mientras fortaleces tu reconexión a esta forma de la cual tú y todos los demás nos originamos. Cambia tu enfoque hacia la abundancia. Aquí hay un ejemplo de cómo ser testigo de tu miedo a la escasez y elegir de nuevo desde la perspectiva de la abundancia. Quizás te encuentres mirando una ventana de boutique pensando, me gustaría poder pagar ese gran par de zapatos. Inmediatamente reconoces esto desde la limitación y tienes que elegir un nuevo pensamiento. Por ejemplo, estoy agradecido por lo que tengo y yo elijo no concentrarme en mi falta y podré comprármelos más adelante. Con este simple cambio, rediriges tu energía y amplificas tu gratitud y positividad. En un instante, puedes comenzar a sentir que el universo es realmente abundante y puedes tener una gran parte de él. Elige siempre buscar un pensamiento que te haga sentir incluso sutilmente mejor que el que acabas de tener. Entonces, ¿cómo funciona el juego de la prosperidad? El juego de la prosperidad es una práctica mental de recibir cheques del universo. Todos los días duplica la cantidad del cheque que recibes. Esto te coloca en un poderoso recipiente para jugar con esta sensación de abundancia.
Así que cada día, cuando aceptas este nuevo cheque del universo, es tu trabajo gastar cada centavo al finalizar el día. Es decir, podrías gastar ese cheque en comida, en ropa o en un automóvil. Puedes gastarlo en lo que sea que tenga suficiente. Y sé que esto parece realmente fácil, pero si el dinero ha sido una lucha para ti de alguna manera, te sorprenderás de lo difícil que puede ser estirar tu imaginación. Esta es una parte muy importante del juego. El juego está diseñado para que puedas practicar estirando tus creencias limitantes sobre el dinero. Obviamente para que realmente puedas sentir lo que se siente tener una cantidad ilimitada de dinero. Así que puedes comenzar en la cantidad que desees, pero te recomiendo comenzar en grande para que tengas algo que gastar. Supongamos que comienzas recibiendo un cheque universal por $1,000 al día. Luego debes gastar mentalmente esos $1,000 completos al finalizar el día. Haz una lista de cada cosa que vas a comprar con un costo aproximado. No tienes que preocuparte demasiado por precios específicos. Al día siguiente recibirás un cheque virtual por $2,000. Nuevamente tienes que gastarlo todo. Al día siguiente recibes un cheque por $4,000 y luego recibes un cheque por $8,000 y así sucesivamente. Eso sí, como todo juego, tiene sus reglas y no puedes regalar tu dinero a alguien a menos que sea para algo especial como un cumpleaños. La razón es que queremos practicar sabiendo que hay abundancia ilimitada disponible para todos en el mundo. Y lo segundo es que no pongas tus cheques virtuales en ningún tipo de ahorro imaginado, a menos que estés ahorrando para algo específico como una casa. E incluso entonces, no comiences a ahorrar para ese gran artículo hasta que tus cheques virtuales diarios alcancen una gran cantidad. Es que la razón de esto es que ahorrar implica que algún día podría no ser suficiente. Recuerda, el juego de la prosperidad es un ejercicio mental en abundancia ilimitada. Sé que cuando te conviertas en un super atractor, comenzarás a aceptar que nunca habrá un día en que la abundancia no fluya libremente hacia ti. Repite conmigo: merezco lo mejor y acepto lo mejor. Yo atraigo y genero riqueza abundante. La abundancia fluye libremente a través de mí. Elijo sentirme bien respecto a mí mismo. Me merezco mi amor. Me perdono por no ser una persona perfecta. Vivo de la mejor manera que sé. Estoy dispuesto a deshacerme de cualquier necesidad de lucha o sufrimiento. Merezco todo lo bueno. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Te enviamos 1,000 bendiciones y éxitos en este camino de prosperidad y abundancia.